Good evening, guys. Welcome back. Hello, hello, Ivania, Saul, Magdalena, Noé, Glenda. How are you guys? Nice to see you again. Good evening. How are you guys? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios. Good. How was your vacation? Well, you didn't have that much vacation. But you had like 4 days of vacation, right? So how was it? ¿Cómo estuvo su vacación? 4 días de vacaciones sin mí. Faltaba vacación, dice Noé. Yes, Por I know. mí, at home. You stayed at home. Yeah. In my case, on Friday, well, we end classes on Thursday. So on Friday, I had like a very busy day because, as I told you, I'm on finals in the university. So it's getting difficult. Pero el viernes ya andaba dando pena con el pelo. Mi pelo de verdad, o sea, ya andaba como 10 colores de pelo. Entonces me tenía que ir al salón. Entonces me tardé 6 horas en el salón el viernes. Terminé con migraña súper mal de la cabeza. El sábado me tenía que levantar a las 3 de la mañana porque tenía una actividad en la U. Para los que tengo agregados o los que me han escrito, los tengo agregados, creo que vieron las fotos. So, pasé todo el sábado así, de ahí se vinieron mis amigos el sábado, domingo, fui a Cibar. Ayer igual estuve haciendo arriba para abajo. So, yo no tuve vacaciones, but it was like a, I would say a productive day. Es un día, fue un día productivo, digamos así. So, I really hope that all of you had a good vacation, that you rest, because we are on basically the half of the course. Estamos literalmente, creo que a la mitad del curso. Hoy comenzamos la segunda parte, me gusta llamarla a mí, chicos, que es la segunda parte en la cual ustedes ya van a sentirse mucho más empapados del idioma. Bueno, vi que ya creo que todos me hicieron el midterm, solo felicito por eso. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo sintieron ese examen? Oscar, good. Very good. How much did you get? How much? ¿Cuánto te sacaste? No No idea. idea, no idea. Aún no les han mandado las Even notas, chicos. No. Ok, pero lo sintieron bien, o sea, le salían correctas y nunca, todo, nunca, imagino. nunca, nunca las envían mis. Es que fíjense que a veces yo sabía que algunos se los mandaban, algunos no, o sea, fuera más bien. Yo como no les veo los exámenes, chicos, entonces no sé, por eso les pregunto. Pero espero que hayan salido súper bien con los exámenes y que todo les haya salido increíble, ¿ok? De verdad se lo deseo. Bien, chicos, entonces como les estaba diciendo, solo voy a empezar a compartirles pantalla. Permítanme un segundo. Avísenme cuando vean la presentación, porfa. ¿Ya? ¿Ya la ven? Perfecto. So, guys, today we start like the second part of the whole course, the 4 weeks with me. Today we start our third week. We are going to get with the section number four. And guys, you will have rest the next Thursday, Wednesday, because it's Mother's Day. Okay, so this Friday and the next Friday you have classes. No es vacación, son clases, los viernes. Así que no espero, aquí no quiero ver a tres pelones, vea, sino que espero que el viernes toditos estén aquí en la clasecita participando. Porque ya cancelé mis planes de salir los viernes, así que por favor, chicos. Ok, so, en esta parte del curso, chicos, también les quería aclarar desde ya. Hoy sí, el español, forget it, ok. I'm going to try to speak slow. However, I'm going to speak in English like 80% of the time. Okay, voy a tratar de hablar en inglés el 80% del tiempo, porque sí necesito que le metan al idioma, okay? Entonces les digo para que vayan haciéndose la idea de que vamos full en inglés, okay? I'm going to try to do it slow so you can understand what I'm saying. However, it's a must. Es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Siempre voy a usar inglés-español lo más que pueda. Pero necesito meterles más inglés.
Okay, chicos, ¿estamos listos? To start, ready? Yes, teacher, no, teacher. Ready. Yes, perfect. Awesome, good. So, guys, today we are going to see the simple past statements with regular verbs. I'm going to explain to you a little bit about that. However, we have here the agenda. So, Jessica, help me reading the agenda, please. Number one, vocabulary. Number two, simple past statements with regular verbs. Three, checks time. Four, practice time. Very good. So, guys, we are going to have a little bit of vocabulary because we're going to start with section number four of your platform. Later on, we have the grammar point, a check time, because I'm going to see if you understood everything. And we're going to have the practice time. Okay, so I'm going to start. And the vocabulary for today are top eight things people have to do. Okay, okay, Miguel, it's fine. Bien, chicos, en el vocabulario que vamos a ver el día de hoy, tenemos ocho cosas que por lo general siempre todos vamos a hacer. Son como un ranking que se sacó para saber qué cosas siempre nos iban a pasar, ¿ok? Que son cositas que son como un must. Entonces tenemos acá, top 8 things people hate to do. Acá me parece como hate, perdón, es have, es hate. Ocho cosas que las personas odiamos hacer por lo general, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en este momento. So, asumo que esto se hizo en base a una encuesta y que estaban como, ok, vamos a preguntarle, así como la decía en latino, dijeron, vean. So, apparently, most of the people hates standing in lines, do laundry, travel to work, go to meetings, exercise, work in the yard, clean the house, and open the mail. Okay? So, let me see. Ivania, help me reading all of them, please. Stand in line, do laundry, travel to work, go to meetings, exercise, work in the yard, clean the house, open the mail. Perfect, thank you so much. So, chicos, ¿entienden basado en los dibujitos a qué se refiere cada una de estas cosas o tenemos preguntas? Véanlo bien, véanlo bien. No questions? No, miss. No serán hábitos, digo. Fíjate que tal cual no, porque el hábito es más que todo, por ejemplo, algo que no te puedes quitar. Creo que serían como obligaciones o cosas que siempre nos van a terminar pasando. Ajá. Acciones. Acciones o situaciones. Exacto. Yeah, because those bad habits could be, for example, I don't know, drinking, smoking, those kind of things, right? That are addictions. However, here are like normal things, but it are things that people hate to do. So guys, tell me, I'm going to ask some of you a couple questions regarding the vocab, okay? Le voy a preguntar relacionado al vocabulario. Pay attention. How many times a week you have to do your laundry? How many times a week you have to do your laundry? Two times. Two times. Which days? Wednesday and Sunday. Wednesday and Sunday. Mm-hmm. Okay, good. The rest, guys? In the case, once. Once a week? Once a week. Which day? On Saturday. On Saturday. Okay, good. The rest? Once a week. Once a week? Which day? On Sunday. Sunday. The rest? Me, Sunday. Sunday. Only one. Once a week. Three laundry. Three, no sé cómo se dice. Tres lavadas. Yeah, three washes, let's say. Three washes. For a week. Yes. You do the laundry for your family or something too? Or only for you? I can't. Only for me.
She has a lot of clothes. Ella tiene mucha ropa, chicos, ¿qué les puedo decir? You know, in my case, particularly, I have, tengo una secadora. Yo no tengo centro de lavado, pero tengo la lavadora y la secadora separadas. So, en mi caso, la secadora la tengo en el cuarto del fondo. Entonces, si la quiero usar, no tengo para pagarle la conexión, para poner la conexión, porque es muy caro. Entonces, la tengo que sacar y irla a ponerla a la cocina para que agarre la conexión. Entonces, aparte de que jala bastante corriente, mi papá no me deja usarla, porque ajá, yo soy niña todavía que vivo con mi papá, ¿verdad? So, cuando a mí me dejan hacer eso, yo lavo creo que hasta la ropa de cama en un solo día. Yo me levanto a las 6 de la mañana a lavar y yo termino de lavar a las 10 de la noche. Pero yo creo que lavo hasta lo que no tendría que lavar, porque yo soy feliz lavando. I love doing laundry. Pero si es en la secadora. Sí, y la saco y la doblo y hasta huele rico. Si me toca tender la ropa, chicos, I hate it. It's the worst thing ever for me. I don't like it, being honest. ¿A quién le gusta tender? Yo sé que a veces hay personas que dicen, a mí me gusta hacer esto de la casa. ¿Alguno de ustedes le gusta hacer la lavandería de su casa? Or you don't like it? Ah, Magdalena. No, you don't. Yes, miss, I don't like. You don't like it. What is something regarding your house that you like to do, guys? ¿Qué es algo que les gusta hacer a ustedes de los oficios de la casa? Que ustedes digan, no me encanta, pero no me desagrada o me relaja. Cook. Cooking, okay. What else? Margarita? Jesse? I clean the house. Y lavar los platos no me gusta, no sé. You don't like washing the dishes? Yes. Okay, I see. Marlon? Move the mueble, no sé. ¿Cómo se dice mueble? Furniture? Me gusta. I like move the sofa. You like to reorganize everything. You are the kind of person that likes to. ¿Te gusta ser el tipo de persona que te gusta mover los muebles como una vez al mes para sentir que está diferente? Sí, sí. I do the same. I love that too. Very good, guys. So raise your hands if you hate doing laundry. Raise your hands if you don't like it. Or if you hate it. ¿Que no le gusta hacer la lavandería? ¿Que Glenda? ¿Magdalena? ¿Los demás? Sí, lo toleran. Yeah, you have to, right? Very good. More or less. So, kind of. Yes. Very good. So, we have another one, guys, that is very, very difficult and most of us hate it. Travel to work. Who has to travel to work? Raise your hand if you have to travel to work. Si tienen que moverse o viajar para poder ir a trabajar. Levántenme la mano hacia la cámara. Los que lo tengan que hacer. Okay, yes, right. What time do you get up to go to your work? Damaris. Hola. At what time you have to get up to get to your work? ¿A qué hora se tiene que levantar? A las 3:30 de la mañana. 3:30, imagine. Margarita? 4:30. 4:30. Porque ya lleva una hora de ventaja, Margarita. María Mercedes. Kent. Es 7 a.m. 7 a.m. Yeah. Hey, ella feliz, ¿me entiendes? Miguel, at what time you have to get up to get to your work? Okay,
No, miss. Correction. Five. Five. 5 a.m. Okay. Yes. Good. Good, I see. Glenda has to travel to make deliveries. Yeah, I know. That is very noisy. You know, raise your hand if you hate traveling to your work. Si no le gusta tenerse que mover tanto para el trabajo, pasar tanto tiempo moviéndose del trabajo a su casa y viceversa. Raise your hand if you don't like it. Yeah, me neither. Today, I wake up late. Well, I didn't. My dad actually. We went at 4:20. Y a las 4:20 salí de mi casa. Y soy de Santa Ana. Llegué a San Salvador a las 6:00 de la mañana. Un tráfico horrible. So I hate that. So guys, Liz, those... Mm-hmm. Estaría bien dicho si yo digo my job is full time and story. Yes, it's good. Lo estoy como queriéndolo masticar yo, ¿verdad? Sí. Propio, yes. Lo que quise decir es, mi trabajo es totalmente en la calle. Yes, it's fully on the street. Thanks. You're welcome. Well, guys, so those are little things that we don't like to do most of the times in our jobs, right? Because, for example, it's kind of noisy, we get lazy, and those are like common things. Some people don't like doing exercise. Some people hate opening the mail. Standing in lines, I hate being on lines. Yo no puedo esperar, por ejemplo. Yo soy una persona que detesta tanto estar en línea y estar esperando. Yo no puedo. Yo prefiero mejor irme y regresar porque qué hueva esperar. I'm like that. So, here are little things that we don't like to do. So, what are we going to do, guys? You're going to tell me five things that you don't like to do. 5 cosas que no le gustan hacer. Pero no quiero que sean de estas. No pueden usarme estas. Tienen que buscar otras. First activity. Okay, 5 that you don't like to do. For example, una que yo diría que no me gusta, más no está aquí, es... quiero ver. I hate when people wakes me up. Me detesto cuando las personas me levantan y me interrumpen el sueño profundo. I hate that. Okay. Esas son cositas que podrían poner de ejemplos, ¿sí? Entonces van a prepararme 5 oraciones diciéndome cositas que no les gustan, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? Perfect, ¿ok? So I'm going to give you 2 minutes, 2 minutos. 3 minutos, metámosle. Se lo vamos a enviar al chat, Miss. No, prepárenlas ustedes para tenerlas ahí. Ok, thank you. Welcome. Going to be here if you need help, okay? Cuando las tengan listas, chicos, me levantan la manita, porfa. ¿Cuántas dijo? 5. 3. 5. Recuerden, chicos, que son cosas que no les gustan hacer a ustedes, ¿ok? O que les hagan. Pero no me vayan a poner como que no me gusta que me mientan y esas cosas, ¿ok? Son como acciones, ¿sí? Para que utilicemos los verbos. You have 1 minute, guys. 1 minuto más.
my hair here, guys. Ando toda despeinada, perdón. Okay, Herbert, ready? Yes? Can't hear you, but wait. Okay, wait. Vamos a hacer una actividad para que me la digan. Okay? Pero si ya las tenés, chivo, solo déjame la manita levantada en Zoom, si puedes, por fin. Thank you. Who else is ready, guys? Algunos ya le vi caritas, ya terminé. Okay, Catherine too, perfect. Okay, guys, time is done, okay? Ya terminó el tiempo, ¿sí? Bien, chicos. ¿Lograron hacer al menos una o dos? Yes? Perfect. What are we going to do? We are going to do the game with the numbers. Just give me a second because I have here, pretty sure. Creo que aquí ando en la cartera. Mis lapiceros. Lo que no ando a anotar, vamos a anotar aquí. Look, guys, miren, quieren saber que estoy bichita, quieren saber que estoy niña, para que se rían. Para que se rían. Estos son mis regalos. Lapiceros de unicornio, que brilla, imagínense. Así que para que vean lo niña que estoy todavía. Okay, guys, perfect. How many are we today? We are 16, perfect. So, I'm going to write a number from 1 to 15, and you have to choose, okay? Número del 1 al 7, del 1 al 15, perdón. ¿Ok? ¿Ready? Perfect. Ivania. Yeah, ready. Ivania, number from 1 to 15. 5? No. Jesse? 6? No. María Mercedes? 5? Ah, ya me lo dijeron. ¿Tú? No. Magdalena. Juan. No. Miguel. Miguel. Okay. Marlon. Hey. No. Margarita. Nine? No. Herbert? Sin. No. Oscar? Four. No. Damaris? 11. No. Kathy? 13? You said? 13? 13? No. Saúl? 7. Yes. Always, guys. Ya les he dicho, siempre le voy a poner el 7. Here is it. Aquí está. Perfect. Okay, Saúl, give me your examples, please. Okay. I don't like wash the mop. Okay. I don't like wait for the food. Mm-hmm. I hate working under pressure. Under pressure, good. And I don't like wash the dishes.
You don't like washing the dishes. Very good. Clap for him, guys. Aplausos. Aplausos. Ah, sí me gusta verlos en camarita. Ah, sí me gusta. Okay, Saúl. Because you were the first one, you can choose the next one. Puedes elegir a la siguiente. Damaris. Okay, Damaris. Anda solicitada hoy. Let's go, Damaris. Sí. Vaya. I don't like to wash the restroom. Mm-hmm. I don't like watching visas. I don't like the heat. I don't like going to the bath. I don't like cooking. You don't like cooking? Good. Okay, perfect. Clap for her. Aplausos, chicos. Aplausos. Very good. Damaris, choose another person, please. Marlon. Marlon, let's go, Marlon. I don't like to stop in the car. I don't like going to the bank. I don't like to buy bread. I don't like the heat. I don't like the heat, okay. Good, clap for him. Aplausos. Aplausos, no sean así, pa, si me gusta. Marlon, choose the last one, please. El último. Quiero ver los nombres. María Mercedes. María Mercedes. Let's go. I don't like the cooters. Mm-hmm. I don't like iron. Clutes. Okay. Clutes. Yeah. I don't like clean the toilet. Mm-hmm. I don't like clean the kitchen. Yeah. I don't like checks. Okay. Check. Sacudir. Yes. Very good. Clap for her. Aplausos. Bien. Okay, chicos. Los que no pasaron, guarden los ejemplos, porque voy a hacer un ejercicio al final, ¿ok? No lo vayan a perder. Bien, chicos. I'm going to tell you the ones that I hate regarding the home. Well, I don't like taking the trash out. Sacar la basura no me gusta, no lo hago y nunca lo voy a hacer aquí en mi casa, creo yo. I hate washing the dishes. Yo detesto lavar platos. Yo soy amante de los platos desechables. Yo creo que yo lavaría platos desechables para no lavar platos normales. Así, se lo juro. Cuando me quieran hacer feliz, mándenme platos desechables a mi casa y lo voy a adorar. I don't like cooking. I hate cooking. I can. Okay, si puedo. However, I don't like it. I prefer buying fast food. A mí solo me van a ir comiendo comida chatarra. Así que cuando me quieran mandar también comida chatarra, por favor. I love cleaning the restroom. A mí me encanta limpiar los baños. No sé por qué. Yo tengo una obsesión con limpiar los baños. A mí me gusta limpiar los baños. No sé por qué. What I don't like to do is to iron. I hate that. Odio planchar. Guacala. I hate, I don't know how to say, how you say tender, creo que no existe en inglés, pero tender la ropa, I hate it too. Y relacionado a cosas de afuera, I don't like driving with traffic. I think nobody likes it, right? Being in traffic. I hate waking up early. No soy una persona matutina. And I don't like being in the bank or waiting a lot, like for things. No me gusta esperar, que si quiero pagar algo, esperar, ahí después lo mando. So guys, those are little things about me. I think that you understood the topic, right? It's very good vocab. Those are things that we can do. So keep your examples. Don't lose it, don't miss it, because we're going to do something later, okay? Preguntas de esos ejemplos, chicos. No? No, miss. Perfect. So let's go ahead and move on with the grammar point for today. And the grammar point is simple past statements with regular verbs. Chicos, ¿quién de aquí me puede decir, por favor, que, cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? Eso ya lo vieron. El regular lleva ed. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más diferencias hay de lo que ustedes se acuerdan? Eso ya lo vieron.
Sí, hay tres diferentes sonidos. Uh-huh. Pronunciación de los verbos. Uh-huh. ¿Qué más, chicos? ¿Los demás que se acuerdan de los verbos regulares e irregulares? ¿Qué me pueden decir de los irregulares? Los regulares creería que tienen reglas a seguir. Uh-huh. Eso es lo que entiendo. Good. Good, guys. Ok, les voy a explicar así. La explicación se la puedo dar en español, ¿ok? Tenemos, chicos, los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares, como ustedes estaban mencionando, no van a cambiar. El verbo regular, por lo general, tiene dos características importantes. La primera característica es la que dijo Ivania, que el verbo regular siempre, siempre, siempre va a terminar en ed. ¿Ok? El verbo se conserva su sufijo, su prefijo, y luego solo se le agrega ed. Y la pronunciación, que es otra cosa que mencionó Ivania, la vamos a ver mañana. Pero la pronunciación casi suena igual, no hay mucha diferencia. Primera característica. Segunda característica es que ese verbo regular se mantiene tanto en pasado como en participio. Ustedes ya saben de que hay tres tipos, ¿verdad? Pasado, presente y participio. Eso se lo van a tirar las listas. Ahorita estamos con pasado, pero es otra característica que existe. ¿Cuál es la mayor diferencia con los verbos regulares, chicos? Perdón, con los irregulares. El irregular, así como su nombre lo dice, tiene irregularidad, porque cambia totalmente, ¿ok? El verbo no tiene nada que ver, o sea, cambia. Para los verbos regulares, a veces hay reglas como, por ejemplo, de que le agregas doble T, le agregas doble E, le quitas una cosa porque le tenés que poner la ED, pero la mejor característica por la que ustedes lo van a identificar es porque no cambia, sino que se mantiene con ED, ¿ok? En cambio, el irregular les va a cambiar totalmente, que ustedes lo van a ver como que es otro verbo. Entonces, ejemplos de verbos regulares. Work. Stephanie, dime. Miss, yo veía en el video que está en la plataforma, había una palabra, creo que si no me equivoco, era el de shop, que le agregaban otra P y ED. ¿Por qué? Esas son las reglas que te digo, que a veces les agregamos una palabra, una letra y demás. Son reglas ya gramaticales establecidas, chicos. La verdad que no hay mayor explicación. Por ejemplo, a veces cuando terminan en ciertas letras, por ley gramatical, ustedes le tienen que agregar otra consonante, hay otro donde te piden que le agregue el doble E y cambia el sonido. Esas son las reglas que vamos a ver mañana, ¿ok? Pero sí, de hecho así sucede, Stephanie. Thank you. Welcome. So, guys, ejemplos de verbos regulares. Work es un verbo regular. Work se pronuncia así en presente. Worked. Escuchen, worked, se le hace la T, es en pasado. Y worked, same, participio. Ahora el verbo go. ¿El verbo go qué significa, chicos? Ir. Ir, very good. So, go es el presente. Went es el pasado. Y gone es el participio. Los tres son diferentes. Okay, so that's what I suggest you to try to find a list so you can start learning them. Apréndanselos. Eso es como la base del inglés. Apréndanse los verbos en esos tres tiempos. Si los dominan en presente, pasado y participio, ya se fueron con el idioma. Okay, so vamos a ver ahorita, chicos, con los verbos. ¿Sí? Este dice que yo hace tiempo, pero no sé, estoy equivocado. Pero cuando es participio siempre se le agrega al verbo tú antes, o sea, tú play, tú fútbol, todo eso. No sé si ese sería el verbo participio. No, el participio es que vaya, tenemos tres tipos. El que me estás diciendo es un infinitive. Puede ser un infinitive ya. O un pregerund, de hecho, si le agregamos ing. Pero con ese el participio significa he hecho, he venido. El he es lo que pones antes. I have done this. He hecho esto. Ah, okay. La traducción, chicos, si la necesitan así sería presente. El presente normal, vean, no hay explicación. Yo hago. El pasado, yo hice. Y el participio podría ser yo he hecho. ¿Ok? Así sería como la definición. So, chicos, tenemos... O sea, el participio viene siendo como recordando. Exacto. Es como
una vía. ¿Ok? Pero eso sí, todavía le falta para aprender el participio. El participio no se quiebra en la cabeza todavía. Crean, ¿verdad? Quiebrensela con los verbos. Les voy a mandar una lista de 150 verbos en las tres. ¿Ok? Y se lo voy a preguntar al final del curso. Se me ha olvidado decirles. So I'm going to send it today. Perfect, guys. So these are simple past statements with regular verbs. Acá tenemos el spelling. Miren lo que les decía. Solo le agregan ed. Y acá ven que study, por ejemplo, le agregan ied. A stay solo se le agregan. Shop, que es lo que estaba diciendo Stephanie, le agregan otra ped. Porque son reglas gramaticales pequeñitas que ustedes van a aprender, ¿ok? Lo vamos a ver mañana. So, guys, acá cómo formamos una oración en pasado. Únicamente es el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. No hay complicación, ¿ok? I studied on Sunday. Yo estudié el domingo. You watched television. Tú viste televisión. ¿Cuál es la característica de estos verbos, chicos? Que tienen, o sea, ya terminaron, ¿ok? Esto no es algo que sigue pasando. Esto lo hiciste y se acabó. Se acabó ayer, no nos importa cuándo se acabó, pero se acabó. ¿Ok? So that is the main thing. So, Catherine, help me reading the examples, please. Here, these ones. Okay. I started on Sunday. Good, next one. Okay, you watch a television, she stay home, we shop for groceries, they exercise on Saturday. Very good, thank you so much. Guys, open your microphones and repeat after me, please. Studied. Very good. Ven que no le cambia mucho la pronunciación con el verbo en presente, ¿verdad? Ya se dieron cuenta de eso, que solo es como el T al final. Esa es la característica, por eso les digo que no cuesta. Luego, chicos, este es el afirmativo. ¿Tenemos preguntas de cómo se forma el afirmativo? No. ¿Sure? No. Perfect. ¿Qué sucede, chicos, con esta palabrita que ven aquí que se llama didn't? Didn't, ¿se acuerdan que en el presente existe el doesn't? O el don't. Yes, you remember that? ¿Sí? ¿Se acuerdan del don't? Yes. Ese es el pasado de don't. El pasado. Y doesn't. Es lo mismo. Es el auxiliar que van a usar. ¿Qué es la característica de esto, chicos? Didn't ya es auxiliar en español. Si ponen didn't, el verbo que le sigue va en presente. ¿Ok? No me pueden poner didn't y el pasado seguiditos porque está malo. Va didn't, que es auxiliar, y luego me lo pueden poner el siguiente en presente, en base form, ¿ok? For example, let me see who. Riquelme, help me reading all the examples, the negative ones, please. These ones. I can hear you. No te escucho. No. Okay, revisa el micrófono, ¿sí? Oscar, help me reading all of them, please. I didn't study on Saturday. You didn't watch a movie. She didn't stay out. We didn't shop for clothes. They didn't exercise on Sunday. Didn't equal did not. Thank you so much. Okay, chicos, ¿qué diferencia le notan al verbo acá con el verbo aquí? ¿Qué diferencia le notan? Me dan las oraciones y me dicen qué diferencia ven.
el auxiliar está contraído. El auxiliar está contraído. Good. ¿Qué otra cosa ven, chicos? ¿Te diferencia entre estas oraciones y estas? Que el verbo se mantiene. ¿El verbo en cuál se mantiene? En todas. Exacto. Presente. ¿Y acá cuál es la diferencia entre estos verbos y estos? Que va. Le agrega ed. Ed. Correcto. Estos de acá están en pasado. Y estos, como tienen didn't, se mantienen en base form. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos, el concepto? Yes. Yes. El ed nos da la pauta para pensar que está en pasado. El ed te va a indicar que está en pasado, okay, correcto. Okay. En y pasado simple. Pasado simple. Y el didn't me da la pauta de que es negativo. Correcto. Correcto. Ahí está. Chicos, ¿con eso tienen dudas? Pregunten ahorita, por favor. If you have any question. Entonces, esa sería en, digamos, de la forma positiva y la otra sería la forma negativa. Sí. También tiren, chicos, pregunta. Lo podemos hacer positivo. Ahorita te la mando. Las preguntas las vamos a ver el jueves. Los jueves nos tocan preguntas. Pero, chicos, ustedes me pueden decir, mire Miss, pero si el didn't me está indicando negativo, también puede ser positivo. El did lo podemos tirar en positivo también. Y se mantiene. I did study on Saturday. Yo estudié el sábado. Lo podemos hacer también positivo. Solo le quitamos el not o la negación y se puede ir positivo también. Por okay. Si, digamos, ustedes me dicen en un examen, este es un tip. Digamos de que están en un examen conmigo y yo les digo, ok, denme tres oraciones afirmativas del pasado simple. Y ustedes no se acuerdan de los verbos en pasado, pero se acuerdan del did. Ustedes me pueden decir, I did study, I did my homework, I did, let me see. Bueno, hay unos que sí lo pueden usar, ¿ok? I did my homework, I did this. También lo pueden usar, ¿ok? I did it. I did, yeah, en algunos. Porque did les va a servir como, es un verbo, de hecho. Did es el verbo hacer. Entonces también les va a servir. Entonces, si ustedes me dicen, I did esto, esto y esto, también lo pueden hacer. Pero el didn't va como un auxiliar, ¿sí? Hagamos ejercicios, si quieren. Hagamos ejemplos. Miss, disculpe la interrupción. Dime. Da a entender que el D es un auxiliar, pero que indica o como un pasado o algo así. Disculpe, me perdí ahí en la explicación. Ok. El did te va a servir, este didn't te sirve como un auxiliar. Que te está indicando negación. Pero did, el como sol, el solo, en afirmativo, es el pasado del verbo hacer. Entonces también lo vas a ver en afirmativo, como did, I did this, I did that. Van a haber ciertos verbos que conforme los vayas viendo, se llaman verbos complementarios. Los van a ver más adelante. Cuando ustedes los vean más adelante, se van a dar cuenta de que esos verbos, el did, lo pueden usar como un auxiliar en afirmativo. Ah, ok. Pero entonces, el did también, o sea, yo les digo para que no se vayan a asustar de que solo vayan a ver did en una oración. Y que se van a quedar okay, como el did que vea. Es el pasado. Yes? Good. Okay, let's make some examples, guys. ¿Quién me puede dar ejemplos de esto? Quiero que me den ejemplos, los quiero escuchar. Ya hablé I did work in the park. No, acá el verbo did me lo estás. Did significa hice. Sí, trabajé en el parque. Ok, entonces sería, ¿cuál es el verbo? Work. Work, good. I worked. I worked in the park. Que si quisiéramos decir, hice mi trabajo, por ejemplo, trabajo no como un verbo, sino como un sustantivo. I did my work in the park. Yo trabajé en el parque, hice mi trabajo en el parque. Son dos diferentes, ¿ok? Good. Ejemplos, chicos. Quiero que me den ejemplos. Raise your hand. I did
dancing for Saturday? I what? I did dancing for Saturday. En esos son los verbos que te decía, no me los vayan a confundir. El okay. Did solo le va a servir como hacer, como el verbo hice, ¿ok? Entonces, en estos casos, cuando tienen un verbo que él solito habla y se sobreentiende, no necesitan ponerle el did. For example, I dance on Saturday. Porque, no, o sea, es un verbo completo. Dance significa que bailaste y no necesita de nadie más. ¿Ok? Ok. ¿Cómo hacemos okay. esta negativa, Miguel? I did dance of Saturday. ¿El no? Dance va con ed o sin ed? Sin ed. Very solo good. Very good. ¿Otro ejemplo, chicos? I did my homework. I did my homework. Very good. Acá porque utilizamos did, porque me está diciendo que ya hizo la tarea. Did está funcionando como el verbo. Very good. Homework. Perdón. Otro, chicos. Pregunta. I didn't play soccer. Acá, Herbert. Tú me estás usando did como que fuera un auxiliar, ¿ok? En positivo. Eso va a ser en negativo. El played es un verbo. Played es el verbo, ¿verdad? De jugar. Entonces no necesitas ningún auxiliar porque ya está el verbo. ¿Ok? Entonces acá solo I played soccer. Literally, like that. Otro ejemplo, chicos. Quiero ver, quiero escuchar ejemplos de Jesse. ¿Un ejemplo, Jesse? Y luego un ejemplo de Marlon. No sé si estará bien. I did cook. O no, chicos. Okay, I creo que lo, I sí, there sí. Oh, ok. Es que sí me he confundido en eso. Sí, es que no, sí, okay. No se los hubiera explicado. Ya lo saben. Olvídense de esa explicación, chicos. Solo sé, quédense con esto. No se van a trabar más. Quédense con esto. Olviden el did. El did no se usa okay. aquí. No lo van a, se van a trabar más. I cooked. Ese sí, ¿verdad? Yes, I cooked what? Okay. Y si yo quiero decir... dinner. I cooked the dinner. Very good. Sí, dime, Mari, Margarita. Oh, no, María Mercedes, perdón. No, I watch... Que la ve ayer. I watch... El... No, es... no, no, no cabe, ¿verdad? I watch... I watched, yeah. Yesterday, what? Ya no. I watched... Yesterday, good, yeah. Yeah, correct. I washed yesterday. A veces te recomiendo que acá digas lo que lavaste. Okay. My pants. I washed my pants yesterday. Very good. You got it. Good. Miss. Dime. I student English class Monday to Friday. Yo estudié mi clase de inglés. Porque no. Estamos viéndolo en pasado. Ah, okay. ¿Sería? ¿Eso me quieres decir? ¿Yo estudié en pasado? No, creo que no aplica porque lo que quiero decir es que yo estudio, estoy en presente, hablando en presente. Exacto. ¿Cómo lo hacemos a pasado? Hagámoslo a pasado. I student English class. Monday to Friday. Monday to Friday. ¿Cuándo estudiaste esto? ¿Hace cuánto? El mes pasado, digamos. Last month. Very good. Repeat after me. I studied English classes. Classes. On Monday through Friday. Missy, ahí no iría tú. En verde se puede. Sí, es que. Ajá, pues ok, permítame. Es que yo lo abrevio. On Monday through Friday, last month. Yo estudié clases de inglés de lunes a viernes el mes pasado. Okay. Bien, ¿otro ejemplo, chicos? I clean the house. I clean the house. When? I didn't clean the house.
Y I didn't clean the house. I didn't clean the house. Very good. Permítanme que me equivoque. Clean. Very good. Bien, chicos. ¿Se entiende el tema? ¿Se entiende? I clean the house. ¿Se entiende? Yes. Yes. Perfect. ¿Tenemos preguntas? ¿Preguntas? Miss, ¿no? Cuando a mí me confunde cuando, me imagino que tiene que ver el verbo, cuando voy a usar el did y cuando voy a usar directamente el verbo, por ejemplo, aquí, solo. Les voy a recomendar algo, chicos. Olvídense de lo que les dije de esa explicación, así. El did, literalmente la traducción del verbo did es hice, ¿ok? Esa es la traducción. Entonces, okay. Por ejemplo, yo hice mi tarea. Eso sí, okay, le van a poner did porque es el verbo, ¿sí? Pero no me lo busquen como auxiliar, no me lo vayan a buscar como un auxiliar, solo en el negativo. Ok. Por ejemplo, yo fui a la playa ayer, entonces ahí ya no cabe, ahí el did, sino solo go. I went. Eso sería went, porque es irregular. Porque ahí decime, ¿para qué quieres decir yo hice, fui? No te sirve. No. Exacto, entonces pones el verbo normal. Okay. Okay. Perfect. Thank you. Very good. ¿Preguntas, chicos? No. ¿Seguros? ¿Preguntas? ¿No? Miss, y hay bastantes verbos que se puedan, digamos, hacerlo en el pasado. O hay más pocos verbos sobre esto. Son del pasado, son infinitos. Nunca vas a terminar de aprendértelos todos. Yo hasta la fecha no me los puedo todos todavía. ¿Y cómo reconocer a aquellos que no se pueden hacer así? Te lo vas aprendiendo. Eso es que todo eso sí es memoria, fíjate. Eso es memorizártelo. Porque de tanto que los usas, llegó un punto en el que te acordás de que solo van así. Y mañana que veamos las reglas del verbo irregular, se van a dar cuenta que algunos no lo van a identificar ni siquiera por la regla, es porque se lo van a memorizar. Ya vas a ver. No le va a costar. I'm sure. Okay. Y les voy a mandar, de verdad, les voy a decir ya ahorita, ya les hablé bastante en español, so I'm going to go again in English, okay? I'm going to send you a list of, I think, 50 verbs or 100 verbs in present, in past, in participle, maybe, all of them. And I'm going to do an evaluation on the last week. The next Thursday, I'm going to do an evaluation with that. Le voy a evaluar eso y yo se lo voy a preguntar. Se lo voy a mandar hoy y se lo voy a preguntar. Que me digan regulares e irregulares. La lista va a ir de todo, ¿sí? Sorry, guys, but I need to. Necesito presionarlos. Ustedes ya saben, ¿verdad? Sorry. Necesito que estudien. Good. Bien, chicos, ¿tenemos preguntas con lo que acabamos de ver? ¿No? ¿Seguros? Okay, perfect. So, guys, we are going to do a check. Tomorrow we are going to work on the platform before you tell me something. Pero, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dejar la tarea del check time. Todos me hicieron las oraciones y hoy aprendimos cómo hacer verbos negativos y positivos. Bueno, afirmaciones y negativas del pasado. ¿Qué vamos a hacer? A WhatsApp, ustedes me van a hacer una combinación de ambas. Me van a decir... Me van a poner 10 oraciones, 10, de cosas que a ustedes no les gustaba hacer de chiquitos. ¿Ok? Esa va a ser la tarea. Vamos a combinar lo que no les gusta con lo que no les gustaba. Y como estamos viendo pasado, vamos a hacerlo así. ¿Ok? Me van a mandar un audio en WhatsApp. Me lo mandan escrito, como siempre me lo mandan, y luego me mandan el audio diciéndomelo. 10 things that I didn't like when I was a child. 10 cosas que no me gustaban de cuando yo era niño. Y me la tiran. I didn't like cook. I didn't like play soccer. I didn't like esto. No me gustaba aquello. Me van a hacer 5 que no le gustaban y 5 de cosas que le gustaban. O 5 de cosas que hacían más comúnmente. ¿Ok?
¿Se entiende? Cinco y cinco. Cinco que no me gustaban y cinco que me gustaban o que hacía bastante. ¿Yes? Me mandan su mensajito, ya saben, así todos lindos como me los mandan siempre. Hi, Miss, soy tal persona. Hi, Miss, soy tal persona. Hi, Miss, soy tal persona. Aquí está mi tarea, soy de tal grupo. Easy. ¿Hasta cuándo tenemos para hacer esa tarea? Hasta mañana antes de la clase. ¿Ok? Y porfi, chicos, hoy sí les voy a pedir que de verdad me la traten de mandar mañana antes de la clase porque yo no tengo chance ahorita de estar solo revisando después porque estoy en parciales finales. So, I don't have that much time. Ahorita, si me la mandan después, no me voy a poner de verdad a escucharlos a conciencia y lo quiero hacer bien con ustedes, ¿ok? Perfect. So, are we good? Yeah? Perfect. Perfectness. Thank you for answering. Gracias por no dejarme hablando solita. Thank you. Bien, chicos. Aquí les estoy enseñando la plataforma. ¿Lo ven? Yeah? Yes. So, this is what we learned today. We learned the 8 things. This was a conversation. We spoke a lot about this. Later, this was the objective for today. I forgot how to tell you. But this was the activity, and this was the verbs and the tense and the grammar points. Entonces, hoy vimos estos dos contenidos. Este es el knowledge check que podemos trabajar mañana, ¿ok? Pero tenemos 4 minutos, veamos si lo podemos hacer. Ok, chicos, let's do it. On Friday night, I... White. Wait, very good. Wait. But my girlfriend. Did call. Did or didn't? Didn't. Very good. I just stayed home and. What happened? To be very good. Wait a second. La ED no se menciona, Miss. No. Se hace como. Watched. Very good. Oh, on Saturday, I... Visited. Acá sí es visited, ¿ok? Es la regla que vamos a aprender mañana. Visited. My friend Frank, we talk and... Listen to music. In the evening, he invited some friends over and we... Cooked. Very good. And we cooked a great meal. I did work. I didn't work. Work así o con ED? Así. Work. Very good. I didn't study. I just walked to the mall and. Shopping. Very good. Esa se la va a tirar mala porque no les puse el apóstrofe, ¿okay? ¿Ok? Pero esa no es la respuesta, chicos. Very good job. Wait, watch, visited. So, miren, acá tenemos ¿cuántos verbos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos como 10 verbos, chicos. ¿Ya ven? Ver. Ok, ¿le van a tomar captura? Tomar, sí. Ok, let me know. Háganme saber cuando ya la tengan. Ver. ¿Done? Ya. Ese pedazo ya. Ok, ahorita se lo bajo. Pero, permítame. Le sale así por el apóstrofe, ok, pero mi compu ya saben de qué estoy, de qué es del año de la cuca. No quiere colaborar la compu. No quiere colaborarme, sí. No, fíjense que quiero comprarme una compu porque necesito una compu para la U porque no tengo computadora para la U. O sea, la mía es como grandecita, entonces no me la puedo llevar a la U. Y vieran que está la mano, hijo de yuca. Yeah. Okay, guys. Done? Yeah? ¿Listo? Yeah. Perfect. Yeah. So tomorrow we are going to work on the next activity, which is the pronunciations. And we are going to have the simple past with the regular, okay?
So, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, chicos. Quiero saber si tienen preguntas de la tarea o de lo que vimos hoy. Questions or something? Bueno, no, entonces le voy a hacer las preguntas después. Ok. Solo escriban. Hasta dolor de cabeza, siento. Ah, chicos, es súper fácil. I trust you and I believe in you, ok? Perfect, guys. So I have to go. I have classes with my other group. So it has been a pleasure to see you again. Send me the homework before the class. If not, I'm not gonna check it. No se la voy a revisar, okay? So have a nice evening, guys. Take care and see you tomorrow, okay? Bye-bye. I see you tomorrow, miss. Bye. Bye.